cosas así me ponen a pensar a qué vamos a llegar como seres humanos. Entiendo lo que quieres decir. Porque tuvo que pasar algo así. Porque el ser actúa sin pensar y hace lo que le parece al momento. ¿Qué pasó? Cosas de la vida, compay. Fue terrible, terrible. El capataz mató a Cortillo. Fue anti él. Todos trabajábamos de lo más bien. El día era como cualquier otro. Nosotros en la finca y las damas limpiando. No sé lo que decía, no sé cuál era su motivación, pero algo le molestaba. And you, what are you gonna do about it? Decisiones tomadas al momento. Una muerte innecesaria. Un inocente perdido. Pobre de Cortijo. Pero, ¿por qué así? ¿Qué le pasaba a Robert que tiene en contra de ustedes? ¿Qué importa? Cortijo está muerto. Nada de esto lo va a traer de vuelta ahora. Y pensar que cualquiera de nosotros puede ser el próximo. La tensión nos acaparaba. I see it. What you looking at, boy? You eyeballing me? Hmm? Hmm? Rápido.
say hi to God for me. Esto no cuadra. El compañero aquí me hizo una cosa y usted me dice otra. ¿En qué quedamos? Te digo la verdad, fue algo horrible, horrible te digo. Eso ajusta, sin duda. Un momento en mi vida que jamás me gustaría revivir. Fue un día raro. Se sentía la tensión, pero no lo suficiente como para lo que pasó. I see it. What you looking at, boy? You eyeballing me? Hmm? Hmm? ¿Por qué? Un mundo confundido, lleno de problemas. Esa es mi única conclusión sobre todo esto. Por lo que veo, todo un mundo lleno de matones y embusteros. ¿Cómo te atreves? Pero dudas de nosotros. Sus historias se contradicen en muchas cosas. Lo único que es seguro es que Cortijo murió. Si lo hizo porque pensaba que era lo correcto, o porque estaba cansado de trabajar, o por lo que fuera, eso solamente lo sabía él. Y la razón por la que Robert fue así con ustedes solamente la sabe él. Get back to work.